Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos a mi canal, remos con Gaby. Si es la primera vez que usted está viendo uno de mis videos, pues lo invito a que se suscriba y encienda esa campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos. Y pues bueno, siempre me están preguntando por aquí, chicas, que cómo hacen para recibir las alertas de texto por parte de CBS. Pues aquí les voy a mostrar yo. Pero sí les voy a dejar saber para que no se desesperen, porque muchas me han dicho es que ya lo hice, Gaby, y no me llegan los mensajes. Yo les voy a dejar saber, yo me suscribí casi luego, luego de que comencé a cuponear y no siempre recibo este, los mensajes. Muchas personas sí reciben lo que son los mensajes cada semana, que son los días jueves, que nos mandan los cuponcitos, este, pero varían las cuentas, ¿ok? A mí a veces me mandan nada más como cada 15 días, yo les dejo saber, hubo un tiempo en el que a mí no me mandaron por mucho tiempo, este, algunas chicas me dejaron saber que cuando les ocurrió eso, pues a textearon la palabra stop y luego volvieron a textear la palabra extra, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ya va a ser cuestión de cómo ustedes lo quieran manejar, pero yo les quiero dejar la información ya que siempre me están preguntando. Cómo hacerlo, ¿ok? Los cupones varían, no nos envían los mismos cupones a todas las personas. También hago un pequeño paréntesis aquí, uh, porque ya sé, nos llega el, el, el texto el día jueves, pero usted tiene hasta lo que es el día sábado de esa semana para enviar su cupón a la tarjeta. Para eso le digo para que le dure un poquito de más días si es que no va luego, luego a la tienda para que no lo pierda, ¿ok? Esto incluye lo que es este. Entonces, bueno, para que lo tomen ahí ustedes en cuenta, y disculpen que aquí, este, pues ya saben que con el tico así, así andamos entre que esperamos y no. Entonces, esta, la semana pasada, miren ustedes aquí, de hecho, pueden ir viendo mi historial como que una semana sí y otra semana no. Ahí van ustedes viendo más o menos. Varían los cupones, como les menciono, para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Usted va a estar texteando la palabra extra al siguiente número que es al tres nueve una vez que usted texte esa palabra le va a caer un mensaje este, para que usted se registre le van a mandar un enlace donde usted va este, a colocar lo que es su tarjeta que, que quiere este, agregar. Obviamente esa tarjeta tiene que estar ligada a su número de teléfono. Si no, de lo contrario no se va a poder realizar esto. ¿okay? Porque ya que nosotros vamos a recibir el texto a nuestro número de teléfono. Porque yo sé que muchas personas este, a veces no tienen ligada su tarjeta con su número de teléfono, entonces ahí sí no las puedo ayudar porque no sé cómo funcionaría, mis chicas. Así que bueno, después de que nosotros mandamos lo que es la palabra extra, ¿ok? Este ya nos registramos, hacemos toda la registración, bueno, pues nosotros nos recibimos los cupones los días jueves, como les menciono nuevamente, no nos llegan a veces todos los jueves y se los digo por experiencia propia. Ustedes aquí están viendo mi historial de los mensajes para que no crean que les estoy mintiendo. Entonces pues este este ah, pasado jueves, nos estuvieron enviando lo que es un cupón. Para un free snack. No sé qué otros cupones les hayan enviado a las demás personas, pero este fue el que yo estuve recibiendo. ¿okay? Ah, como les menciono hasta el día sábado tienen para darle clic, pero pues yo aquí les voy a mostrar para que ustedes sepan cómo realizarlo. Entonces, les cae el mensaje. Voy a ir a este que está aquí abajo, que es el último. Doy clic en el enlace azul y me va a mandar directamente a lo que es CBS Extra Care. ¿okay? Como yo mi cuenta está entrada en mi teléfono, pues ahí automáticamente ya envié el cuponcito a mi tarjeta ok ya el cupón ustedes lo van a estar viendo dentro de su cuenta si ustedes revisan lo que es la aplicación de cbs va y lo busca ahí lo encuentra ok entonces dice que aquí este podemos agarrar lo que es un snack completamente gratis con el valor de 5 dólares ok van a pensar y qué podemos agarrar bueno pues le podemos dar clic aquí donde dice shop to this deal y nos van a aparecer el sinnúmero de productos que nosotros podemos estar obteniendo con este cupón ok lo más lo más recomendable que yo le puedo decir es que agarre algo que por lo menos este cueste 5 dólares exactos o los 499 para que el cupón se aplique eso sí por experiencia propia, se lo digo también, páguelo solo para que el cupón no se reduzca, porque si usamos Extrabox, no quiero que le pase lo que me pasó con mi cupón del de Free Cosmetic, ok. Que la semana pasada lo quise utilizar utilizando otro cupón y el cupón se devalúa. Entonces, vamos a decir que usted quisiera comprar estas uh, galletas del Belvita, pues le quedan completamente gratis. O si quiere usarlo para lo que son estos pistachos con el precio de $4.99, también le quedarían gratis con ese. Ok, no vaya a querer comprar este producto que dice que están a 2 por 5 y creyendo que los 5 dólares se le van a descontar para los dos productos. No, el cupón simplemente le estaría descontando 2.50 que solamente descuenta para un producto, para que lo tomen muy bien en cuenta y pues más que nada sepan ustedes la información que yo he ido aprendiendo a través del tiempo que llevo cuponeando. Entonces, aquí les muestro, miren, para ese cupón que muchos tenían duda. Gaby, ¿qué puedo comprar con ese cupón? ¿Cómo lo puedo utilizar? Yo sé que muchas son nuevas y a veces, pues, como que el miedo no nos deja, o las dudas de que todavía no aprendemos tantas cosas, nos da miedo hasta picarle algo, porque decimos, y si lo perdemos por picarle ahí, no pasa nada. Ustedes traten de experimentar todo lo que ustedes quieran. Todas nos hemos equivocado. Ya les mostré yo la compra de mi video de día de ayer. Se las mostré más que nada para que se den cuenta de algunas personas que comienzan a cuponear, cometen un error y se, se desaniman. Dicen, ya no voy a cuponear porque ya la regué. No se desanimen que esto de la cuponeada es darle sin miedo al éxito, como yo les he mencionado siempre en mis videos, porque no todo el tiempo va a ser color rosa, mis chicas. Así es esto. A veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, de todo se aprende. Entonces, aquí seguimos viendo. Miren, hay bastantes cosas, pero... Como yo les menciono y les recomiendo, traten ustedes de comprar algo como si quisieran comprar las galletas, estas pues pagarían 99 centavos. Pero más que nada, les recomiendo yo: compren cosas que estén por $4.99 y usted no estaría pagando absolutamente nada con ese cupón. Nada más páguelo, obviamente, solo para que no pierda este. Vamos a decir, para que no se le devalúe su cupón ni nada de eso. Si quisieran comprar el paquete de, de Nutella también por $6.29, pues se le descontarían $5 dólares. Sofa. Y usted puede estar viendo que aquí en la parte de abajo nos aparece que se nos descuenta para que lo tomen en cuenta. Ok. Ustedes tomen en cuenta todo eso. Miren, ahí está. todo. Hay bastantes, bastantes, bastantes cosas que a nosotros nos califican, ¿eh, chicas, bastantes, ¿ok? Este. Traten de aprovechar ese cupón, no lo dejen vencer, ya que son productos gratis, mi chica, ya sé que son productos gratis. Entonces, este, hay bastantes, ya ustedes pueden ir viendo. Ah, de hecho, en la tienda pueden ir a escanear con su aplicación y ver si el producto que se quieren llevar les califica para el cupón de $5 dólares. Nada pierden con intentarlo. Lo peor que pueden pasar es que le digan al cajero, sabes que cancélamelo porque este, no se aplicó mi cupón y listo. Se va, tal vez se va a molestar el cajero, tal vez no, pero no perdemos nada con intentar las cosas. La cosa es que nosotros intentemos para que así vayamos aprendiendo. Entonces, pues bueno, espero que haya sido de su ayuda este video. Ya sabe que si le gustó, por favor, no se le olvide regalarme una manita arriba, compartan y sin más que decir, me despido y que sigan pasando un feliz día. Hasta luego.